se vale este cuadro. Ángel, me tengo que encontrar con unas amigas en el río. ¿Te puedo acompañar? Sí, ¿por qué no? En el lugar donde vivo hay lugar para usted. Emma se murió acá. Yo te pedí continental. Si tu hija te ve fumando, te mata. Amílcar era mi amigo, pero ella era mi hermana. Y no hice nada. ¿Usted sabe que vamos a tener que encontrar su casa, no, Lorenzo? ¿Qué le vamos a encontrar? ¡No se apure! Siempre empieza un poco más tarde. Veo que tus amigas no llegaron todavía. Están adentro, yo me atrasé. ¿No me presentas al amigo? Me llamo Ángel. Chico el finado. Por el traje. Papá, Ángel es un compañero de la facultad. Sí, sí. El general va a terminar metiendo a cualquiera ahí también. Seguro. Tu madre no se siente bien y me pareció oportuno sacarla a tomar un poquito de aire. Vamos. Mañana me contás la película. Acordate que cursamos temprano. Caso. Fue un papelón, abuela. Había gente todavía. Pero te tenés que acostumbrar. Que cuando uno quiere hacer algo para evitar la mirada de la gente, siempre salís perdiendo. Ay, me quedan dos. Mirá, pero esto, tu papá se lo sospechaba desde el sábado pasado. Tomá. Tomá. Nada, ¿eh? Ya sos grande, tenés que aprender a hacer las cosas de la gente mayor. Bueno, dámelo, dámelo. ¿Y él qué dijo? Nada, si el troglodita de mi padre lo humilló con lo del traje. Es lindo, ¿no? No me digas nada, no me digas nada. ¿Lo viste? ¿Dónde está María de los Ángeles? Llegó tarde. Un cocoliche su cara. Por Lorenzo, pregunto. No puede ser. ¿Quién? Lorenzo. El hombre que estaba viviendo con Augusto en la pensión. Ah, el perdido, decís vos. Sí, el perdido. Esto está que se escucha de congreso, ¿eh? No, no lo vi. Se ha visto, se sube sola, no sé qué le pasa, está como embrujada. ¿De dónde lo sacaste? Del hospital. Hace como un mes que está en el hospital. Dice que está buscando a su hermano. Oh, pensé que lo conocía, no. Betty. Andá a saber quién es. Puede ser peligroso. Ay, falleció su mujer. Desde ese entonces está día y noche en el hospital. Raro. ¿Ves? Otra vez. Endemoniada. Podríamos hacer una vaquita y comprar una, ¿no? Empieza de... Terrible. Terrible. Terrible, sí, lo que dicen. Lo que dice la radio, ¿no? Es un radioteatro, no un informativo. Sí, ya sé. No soy tonta, ya sé que son mentiras, pero igual dice cosas, ¿no? Aunque sea mentira, dice cosas. Es una historia. Mañana termina y empieza otra. Igual para mí se parece bastante a lo que estamos viviendo. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó los otros días? Toda esa gente en la calle. Esa gente éramos nosotros. No, no, yo no salí a la calle. Qué lástima. Vos te lo perdiste, ¿eh? Fue hermoso.
Horrible. Dicen que fue horrible. Por primera vez salimos todos y nos vieron. Y se dieron cuenta que existimos. ¿Quiénes? Nosotros. Igual para mí es raro lo que está pasando. Raro no. Es bueno. ¿Y si es verdad lo que dicen? ¿Qué cosa, por ejemplo? Que Perón usa a la gente. Que nos dieron el voto porque son un partido joven y nos necesitan. Que Evita es peligrosa. Claro que nos necesitan. Como nosotros a ellos. De eso se trata, ¿no? A ver, Esther, decime. ¿Cómo vivías vos hace 10 años? Mejor ni te cuento, Betty. ¿Y? ¿Entonces? Ya sé, yo no sé nada de política. Igual puedo votar a quien quiera, ¿no? Claro, Esther. Vas a poder elegir. Elegir. ¿Te parece peligroso eso? ¿Estás bien? No sé, algo me cayó mal. Fíjate, capaz que sea la caña. Si prendo un fósforo, volamos los dos. Me duele acá. ¿Y si estás borracho? ¿Y qué? ¿No puede uno olvidarse un rato de su miseria? ¿Ángel y yo somos tu miseria? A besar, es lo mismo. Y entonces, yo digo, ¿falta mucho para que este chico te dé un algo? Sí, claro. Ay, Dios mío, qué lentos que son los chicos de hoy, ¿no? Es una pregunta, nada más, como cualquier otra. No, no, no es ninguna pregunta como cualquier otra. Mira, yo te voy a decir algo, mi amorcito. Todo está en la mirada, todo comienza en la mirada. Escúchame con los ojos, pues te quiero muda. Sor Juana Inés de la Cruz. Una gran poetisa. Y pensar que nunca conoció a un hombre. No, es solamente a Cristo. ¡Abuela! Y bueno, está bien, no sé, siempre vivió encerrada. Una gran escritora, gran poeta. Ay. Ya te dije que te adoro. ¿Eh? No me acuerdo. Siempre pensé que tenía 25 años. Y mírame ahora. No. Es que ¿sabes qué pasa? La vida pasa y se va y se va y se va. No digas eso. Bueno, mira, yo te voy a explicar. Hay dos cosas fundamentales. Una, llegar a viejo y no haber hecho todo lo que uno quería. ¿Y dos? ¿Y dos? Ay, ¿sabes que no me acuerdo? Debe ser la edad. Vamos, que Betty te está preparando un tecito. Monstruos y estrellas. ¿Monstruos? El sexo siempre tiene algo de monstruoso. Qué feo. ¿Y por qué?
¿Monstruos? Porque si no lo sabes, a veces traemos niños al mundo por hacer lo que acabamos de hacer. ¡Qué disparates decís! No. Jamás pintaría una mujer embarazada. Me desesperan. Te saldrían hermosas. Klim pintó varios horribles. No sé cómo a alguien puede gustarle Klim. Egon, en cambio, las hubiera pintado y muy bien. No, 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 no. Prefiero no dormir a tener que soñarlas. ¿Y a mí? ¿Qué? ¿Me pintarías embarazada? Ay, querida. Querida. Un niño es pura locura. Pide a gritos desde el primer llanto, protección, ayuda. Después tenemos que enseñarle a pensar, después a sobrevivir. Nada de eso podemos hacer. Entonces, ¿para qué castigarlo trayéndolo si en la nada, donde está, tiene todo? No. Amar a un niño es más difícil que pintar un cuadro. Ah. Medianamente bueno. ¿Quién puede no amar a un niño? Yo, por ejemplo. Vos. Uh-huh. Solo te creo cuando me decís que te pongo loco. Ajá. Yo voy a tener unos 7. ¿Pero quién dijo que una mujer tiene que tener hijos? ¿Dónde está escrito eso? ¿Quién te ha metido esas tonterías en la cabeza? ¿Por qué? Por favor, hay que desandar todo eso. En cambio, yo pensaba en tu pie. Es extraordinario. Este lunarcito que tenés acá es como una arañita. Si me dieran elegir, preferiría mil veces este pie que tener que andar berreando con un niño todo el tiempo. ¿Y si hubieras tenido hijos? Hubieras, dije. Este pie merece a grito ser pintado. Ay. Y ahora te me vestís. Los pinceles me llaman. Vamos. Vivir, ¿quién dijo que es tan importante? Vivir. Ay, ay, ay. ¿Cuál era tu nombre? ¿Eh? Por eso te aguanto. Sos incorregible. No. La memoria es incorregible. Yo no. Mira, Pedro, a todos les digo lo mismo. ¿Ah? No te creas que sos el único. Muy bien, muy bien. Para perfeccionar tu arte, ¿no? ¿Eh? Nora. A ver si tú lo aprendes ya. Nora. Nora, querida. Cuando una mujer a esta altura de la vida me regala una sonrisa, una mirada, es extraordinario. Puedo quedarme días, semanas pensando en esa sonrisa, en esa mirada. Imagínate lo que me pasa cuando me regalás un cuerpo como el tuyo. Lo que se dice regalar. Oh, oh, oh. Sos incorregible, ¿eh? ¿Viernes? La pintura me reclama. No pongas esa cara, por favor. Soy un hombre de una determinada edad que no está para conquistar corazones. Nora, querida. A esta altura de mi vida, el tiempo que me queda prefiero dárselo a la pintura. Regalárselo. ¿Es la edad? ¿O el miedo? Suerte con los monstruos.
Paula. No te escuché. Me quedé... dormida. Qué raro, porque recién me levanto. Y me quedé... dormida. ¿Cuánto pasó? ¿Ya tenés que ir a la facultad? No te aburrís, mamá. Todo el día en esta casa. No me aburro. ¿Juan está para llevarte? ¿Te acordás lo que soñás? Paula, tu papá quiere lo mejor para vos. No me contestaste. Primero tiene que saber qué es lo que yo quiero. Para saber qué es lo mejor para mí. ¿No? ¡Bernardo! ¡Bernardo! ¡Ey! Vení para acá. Vos sos Bernardo, ¿no? Bernabé. ¿Cuántos hiciste? Con este, 6. Por lo menos 10 tenían que estar listos. Hago lo que puedo. No existe para el peronismo más que una clase de hombres. Los que trabajan. No es mío, ¿eh? Lo dijo el general. Disculpe la demora, don Pedro, es que la calle... Traté de llegar temprano, pero... Salí del estudio y volví a entrar, Ángel. Cuando estés afuera, te quitas todo el apuro con el que quisiste entrar aquí. Este es mi estudio, este es un lugar sagrado y no voy a permitir que nadie, y mucho menos vos, venga atropellándolo todo. Voy a poner un cartel afuera. No se admiten animales. ¿Estás de broma, don Pedro? No, exactamente no. Ninguna broma. Los orientales, cuando llegan a sus casas, se descalzan. Así que te pido, por favor, que salgas y vuelvas a entrar como corresponde. ¿Los orientales? Una cultura extraordinaria. Nosotros todavía seguimos andando en cuatro patas. ¿De verdad quiere que... que salga y vuelva a entrar? Pero ya le expliqué, no llegué antes porque... No me importa por qué llegaste tarde. Lo que me importa es que llegaste acá y ensuciaste mi estudio. Y no te lo voy a permitir. Así que te tomás 5 minutos y pensás en algo que te guste mucho. No sé, una flor, una mujer, un revólver, lo que te... Eso tenés que hacer. Pero salís y vuelves a entrar. Eso es lo que quiero, nada más. ¿Está bien, don Pedro? Sí. Estoy mejor que nunca. Es más, si querés podés agregar un Padre Nuestro. No te lo aconsejo, pero quiero que pienses en algo concreto, bello, real, y recién después entras aquí.
¿Está claro o te lo vuelvo a repetir? Joder. Un cuadro de la Virgen María en medio del living puso. ¿Podés creer? Sí, de tu madre lo creo. El otro día me dice, me acabo de dar cuenta que tenés el mismo nombre que esa mujer. Recién se da cuenta. ¿Y vos, María Eva? ¿Qué le contestaste? Mamá, vos me pusiste el nombre. A veces no entiendo si es o se hace. Te entiendo. ¿Vos rezás? No, no me gusta eso de las vírgenes. Mi mamá dice que piensa que van a hacer algo para que no puedan votar todas las mujeres. La verdad es que no entiendo. ¿Qué no entendés? No entiendo. ¿Qué? ¿Qué pretenden? ¿Que siga todo igual que siempre? ¿No piensan que las cosas van a cambiar? ¿Tu mamá piensa lo mismo? No, si ella es fanática del general y de Vita. Ay, María Santa Purísima. Si apruebo esta materia, juro que no voy a dejar que me llamen por mi segundo nombre nunca más. Orientales, un árbol, algo lindo. Un Padre Nuestro que piensa algo concreto, lindo y real. No me gustó lo que dijo hoy en su clase. ¿No? Pero fue una buena clase. La literatura no responde a la historicidad de una época. Un escritor no es lo que escribe. ¿No? ¿Y qué es un escritor? Inspiración. No. No, la inspiración no existe. Bueno, en realidad existe a medias. Un escritor es el reflejo de su tiempo. Como si la historia de su tiempo lo moldara. No todo es político. No todos sabemos que somos seres políticos. Como dijo Aristóteles, somos animales políticos. ¿Y si un escritor no quiere ser político? Eso es imposible. No podemos pedirle a un árbol que no eche raíces o un espejo que no refleje su imagen. Todo lo que hacemos genera un acto en el otro. Hasta cuando nos quedamos callados. Eso es política. Mira, Paula, lo que nosotros hacemos no puede cambiar el mundo. Pero sí podemos entrar en el espíritu del lector y contarle que hay alguna chance de poder cambiar las cosas. Eso no está tan mal. ¿No? Nada mal. No se cansan de hablar ustedes. Nunca. ¿Ya terminaron? Sí. Tengo cosas que hacer. Adiós. 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 A veces lo odio, pero casi siempre tiene razón. Es verdad. Uy, tu amor del proletariado. Basta. Ya vengo. No viniste a cursar el lunes. Era un chiste. Sabes que no me importa. Perdón. No pasó nada. Era un chiste. Por lo del sábado. Mi papá fue muy desagradable. Yo haría lo mismo. Si tuviera una hija tan linda. Vení, seguime.
El chofer me espera todos los días en el pasillo. Es una especie de castigo. Pero acá no entra. ¿Cómo vas con la pintura? ¿No tenías que estar con el maestro ahora? Bien, sí. Hoy el maestro estaba un poco alterado. Y me echó del lugar. Pasé por el cine. Dan una mujer sin cabeza. Con ese título da miedo. Yo voy a sacar las entradas. ¿Eso es una invitación? Si querés, se la puedo dejar a tu amiga para que entren juntas. ¿Por qué no entraría con vos? ¿Por tu padre? ¿O por mi traje corto? ¿O por no venir a cursar? Acepto. La invitación. Voy a contar las horas. Me voy. El chofer debe estar esperándome y no quiero darle motivos a mi padre para suspender el cine. 49. ¿Qué? Horas. Faltan 49. Bueno, anda, si querés que... Yo me tengo que quedar copiando unas cosas para el examen. Claro. ¿Querés que te deje un cuaderno? No, está bien. Para encontrar a alguien, primero hay que saber dónde está uno. ¿Qué dice? Usted no busca a su hermano. ¿Lo vio hoy? Vuelva conmigo, Lorenzo. Va a estar bien. No, no crea que me escapé. Es que me trajo un sonido. ¿Un sonido? Sí, de guitarras. Mi hermano tocaba la guitarra. Lo seguí al hombre y entró en un bar. Lo escuché ahí un rato. Después se me perdió. ¿Y qué hace en la capilla del hospital? Usted sabe que acá no lo quieren por todo el lío que armó. ¿Se acuerda? La ventana, las vendas, los vidrios. Fangio salió primero otra vez. Es su año, dicen. Usted se viene conmigo, Lorenzo. ¿Entendió? Y si quiere salir, me avisa y alguien lo acompaña. Ahora se prepara para dos grandes carreras. El Gran Premio Internacional Argentina-Chile y... Bueno, usted se viene conmigo, ¿está? Ya la criticaron hoy. Sí. ¿Usted también lo va a hacer? Mi hermano toca la guitarra, Betty. Es bueno eso. Escuché el sonido y se me pareció él con su guitarra. Nadie lo vio a su hermano acá en el hospital, Lorenzo. ¿No? No. Usted, cuando vino, vino solo con su mujer, pero ella estaba inconsciente. Y nadie más, según los registros. Es raro eso. Él estaba ahí. ¿Qué va a pasar? No viene. No viene. Yo jamás hice mal a nadie. Yo voy a ir, pero él no viene. ¿Cómo puede ser que no... si no viene?
Ese diario tiene más de un mes. ¿Va a seguir leyendo noticias viejas? ¿Qué sé yo? Lo encontré a los pies de ese. ¿De quién? Ese de ahí atrás. Usted es todo un caso, Lorenzo. No me gusta ese hombre borracho. Se llama Bernabé. Vicio y pobreza son una calamidad. Pobre infeliz. Es mi marido, Lorenzo. Baila con el más feo. Baila con el más feo. Ya le dije que es un buen hombre. En la pensión lo vamos a ayudar. Deben doler los clavos en las manos. Son sensibles. Para usted, todo el mundo es bueno. No es bueno eso. Vamos, Lorenzo. Va a estar mejor. Vamos. ¿Cómo no quiere llamarte por tu segundo nombre? Hacete un rodete y cuando se duerma despertala diciéndole: soy tu pesadilla. No, no entiendo. No entiendo por qué les cae mal. A mí me gusta escucharla. Vos sos casquetilla y no me digas peroncha. Bueno. Bueno, quizá. Hablamos mañana, María Eva. Este es nuestro tiempo. Las mujeres al poder. Chau. Anda a avisarle a la abuela que ya está la cena. Cuando esté todo listo, te aviso. Ángel y Natalio se fueron hasta el club. Me pidieron que te avise. ¿Y Augusto? No lo vi. Entre ese y Lorenzo, no sé con quién quedarme. ¿Pasa algo? Nunca tuvimos un octubre tan caluroso. ¿El ruso no viene hoy? ¿Por qué qué, mamá? Déjame hablar a mí. Por favor, come. ¿Y por qué no quiero discutir sobre esa mujer, verdad?
Hay temas más importantes. Bueno, pero acá somos tres mujeres que queremos hablar de este tema y vos no nos dejás. ¿Por qué? Hay temas más importantes. Por ejemplo, hoy en la fábrica hubo un accidente. Un hombre terminó en el hospital. Nada nuevo bajo el sol. ¿Por? Bueno, porque, bueno, eso pasa en muchos trabajos. No les importa nada. ¿A quién no le importa nada? No entiendo. Lo sé. Paula, comamos tranquilos. Alfredo, acá somos tres mujeres y un hombre. Nosotras tres queremos hablar de un tema y vos no nos dejás. ¿Por qué? Podríamos votar, ¿no? Paula, por favor. No seas ridícula, hija. Mira, ahí tenés. Esto es lo que dijeron que iba a pasar. A ver. En la fábrica estábamos trabajando tranquilos, en paz, hasta que aparecieron estos mamarrachos con su opereta de los derechos sociales. Y pensar que no quería hablar del tema. No me gusta que hables así, Alfredo. Come, por favor. Cállate. Cállate. ¿Qué? No quiero que discutan porque les va a caer mal la comida. ¿Qué le puso Rosa a este pesto? ¿Tan difícil la pregunta que hago? Albahaca, nueces, oliva. ¿Tampoco puedo quejarme de la comida ahora? ¿Me van a escribir en una servilleta todo lo que tengo que decir? ¿Tenés lapicera? Tienes el humor del abuelo, ¿sabías? Por lo menos tiene humor. ¡Corbata! Nos está gritando. ¿Yo? ¿A ustedes? Jamás. A ver. ¿Qué quiere esta familia? Hablar y que no nos grites. ¿Está bien? A ver, por ejemplo, ¿cuánto pesa tu cerebro? ¿Qué decís? Sí, tu cerebro, ¿cuánto debe pesar? ¿Kilo, kilo y medio? Mamá. Más o menos. ¿Voy a saber yo cuánto pesa mi cerebro? Bueno, supongamos que pesa un kilo y medio. ¿Y cuánto pesa el cerebro de un león, o de una vaca, o de un chancho? No sé. Sí. No seguramente debe pesar más. Son más grandotes, ¿no? Entonces quiere decir que un chancho es más inteligente que vos. Ahí está. Ay. No quise decir eso. Ay, no, no. Yo no estoy en contra de que ustedes voten, no, para nada. Paula está estudiando, se va a recibir. Yo trabajé toda mi vida para tener la fábrica que tengo. Que te la regaló tu padre. Pero trabajé, carajo. Buah. Me tengo que enfrentar todos los días con estos tipos. 10 ojos tengo que tener para que no me roben. Y encima aparece gente del gobierno que me pide 300 máquinas de coser gratis. No sé qué hizo esta mujer para llegar a donde llegó. Ojitos a Perón. Pintarrajearse como una loca. Y el mamarracho de Perón cayó ante sus tetas. ¿Alfredo? La vergüenza que pasamos en el Vaticano. Una cabaretera con el Papa. Representándonos en Europa. Alfredo, vos no sos así. Pero cállate la boca, ¿querés? No le hables así a mamá. ¿Qué? Que la dejes terminar de hablar. No tenés derecho a gritarnos así. Está bien. No quise. Está bien. Termina de hablar, mamá. Tranquilízate, Paula. Estás hablando con tu padre.
Estoy hablando con vos. ¿Podés terminar de decir lo que ibas a decir, por favor? No lo mires a él, mamá. ¿Podés terminar de hablar? Por favor. Mamá. No iba a decir nada, Paula. Mañana sábado te quedas aquí estudiando todo el día. Especialmente en la noche. ¿Entendiste? No terminamos de comer. ¿Satisfecha? ¿Estás contenta ahora? No. No estoy contenta. Estoy feliz. Desde hace años que en esta casa, durante esta bendita cena, el único que habla sos vos. Y hablas de la fábrica, de los empleados, de las máquinas de coser, de los líos que arman. ¿Y no te das cuenta que tenés una hija que no es una nena de 10 años? ¿Entendés eso? Y que además, querido, creo que está enamorada. Tenías razón. Hace un calor que no se puede dormir. Vení que el agua está hermosa. Ha sido tan claro tu éxito, tan resonante, que primero, analizando tu opción, debió agregar. ¿Fuiste, pichón? Quedamos que venía hoy. Dame que veo si recuperamos la plata de la entrada. Te va a hacer falta. Todavía no pagamos la habitación y el ruso viene mañana. Anda entrando, yo espero. Si me besas los besos con alguna hija de terrateniente, no te me acerques. No quiero que pienses que me junto con grasitas. ¿Qué estás leyendo? Nada importante. Por las películas no te preocupes porque la dan la semana que viene. ¿Sigues sentado en el living? Sí, claro. Está escuchando hasta el radioteatro todo. Vení. No, abuela. Vení, te digo. No te vas a arrepentir, vení. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Mira qué sos, Cada día hay un reclamo nuevo. Exigen más, trabajan menos.
Eso que usted llama pagar para que no trabaje es un derecho. El decreto 1440. ¿Qué clase de enfermera sos? Estás borracho, ¿sabes? ¡Ay, pero apuñalado! ¿Querés que te aplauda? Llegué hace unos días y me dijeron que usted a veces necesita modelos. ¡Hey! ¿A dónde está yendo, Alfredo? A dar un paseo. Para empezar a conocernos. También en cda.gov.ar.